Buenos días, iglesia. Queremos darles la bienvenida. Estamos muy alegres de estar aquí con ustedes. Queremos compartir un momento de alabanza, de oración, un momento muy especial para orar a nuestro Padre. Así que los invitamos a que nos acompañen a orar. Señor, hoy estamos aquí, Señor, reunidos como iglesia, como tus hijos, como tus siervos, para adorarte, alabarte, darte las gracias, Señor, con nuestra adoración, con nuestras manos, Padre, con nuestros cánticos. Queremos deleitarnos en tu presencia, queremos sumergirnos, Padre, Señor, en ese amor tan grande que tú nos das cada día, Señor. Sé que me darás conforme a tu voluntad.
aunque lo que pida no suceda, yo sé, me alegraré. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú eres fiel, siempre tan fiel. Tú nunca fallaste y nunca te invitamos, iglesia, a que levantemos nuestra mejor alabanza para nuestro buen Jesús. Siempre te alabaré, día y noche, gloria, yo te alabaré.
Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Hola niños, ¿recuerdan nuestra clase pasada? ¿Cómo el Cana iba con sus dos esposas, Ana y Penina? Cada año a Silo para dar gracias al Señor. ¿Recuerdan que Penina se burlaba de Ana porque no tenía hijos? Pero Ana oró al Señor y Él le respondió, pues nació Samuel. Ya habían pasado unos años desde que Ana había dejado a su hijo Samuel en el tabernáculo junto al sacerdote Elí. En aquellos tiempos, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensajes ni visiones. Hoy veremos cómo Dios llama a Samuel. Buenas noches, Samuel. El Señor te bendiga. Hazme el favor y apaga las lámparas, pues sabes que yo no puedo ver. Ya casi no veo nada. Sí, Eli. Samuel dormía en una habitación aparte a la del sacerdote Elí. Él dormía en una habitación en el santuario, que era donde estaba el cofre del pacto. Samuel, Samuel. Samuel se levantó y fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? Yo no te llamé. Anda, vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero otra vez Dios volvió a llamarlo. Samuel, Samuel. Samuel se levantó de nuevo y fue a donde estaba Elí, pues desde muy joven Samuel tenía una actitud de servicio. Aquí estoy. ¿En qué puedo ayudarte? Yo no te llamé. Anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que le hablaba y por tercera vez Dios lo llamó. ¡Samuel! ¡Samuel! Samuel se levantó, fue nuevamente a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿En qué puedo servirte? No te he llamado. En ese momento, Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel. Anda a acostarte. Si otra vez te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después, Dios mismo se le acercó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Voy a hacer algo en Israel muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblará de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Dios mío. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo perdone su maldad. Samuel volvió a acostarse y al otro día, cuando se levantó, abrió las puertas del santuario, pero estaba muy callado. Ni siquiera se atrevió a mirar a la cara a Elí. Samuel, ven acá. Sí, señor, ya voy. ¿Qué te dijo Dios? Dímelo todo, no me ocultes nada. Que Dios te reprenda si me ocultas algo. Samuel se puso nervioso, pero le contó todo a Elí. Que se haga la voluntad de Dios. Él es quien manda y gobierna. Hijos, pórtense bien, para que el Señor no los reprenda. Samuel seguía creciendo y seguía sirviendo a Elí. Dios le daba mensajes en el santuario de Silo y Samuel se los comunicaba al pueblo. Todo lo que él hablaba se cumplía y la gente confiaba en él. Vemos que Samuel fue sacerdote, profeta y el último juez de Israel, antes de empezar la monarquía, pues el pueblo estaba pidiendo un rey. Samuel fue el encargado por Dios de ungir a Saúl como rey de Israel. Y ahí empieza la época de oro en Israel, con Saúl, David y Salomón. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Bueno, querida familia, muy buenos días. Gracias por recibirnos en su casa nuevamente. Es una bendición estar con ustedes y poderles compartir estas charlas, estas prédicas que definitivamente son de mucha edificación para nuestra vida
y espero que lo sean también para la suya. Vamos a iniciar una nueva serie. Ya terminamos nuestra serie de los 10 mandamientos. Espero que les haya servido mucho. Y vamos a empezar a estudiar cómo podemos hacer para restaurar nuestra vida. Y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias Señor, porque dice tu palabra que tú llevaste en la llegada de Jesucristo toda enfermedad y toda dolencia y que por tus llagas fuimos nosotros curados, Padre Santo. Te damos gracias Señor por esta promesa, Padre Celestial, la reclamamos para nosotros Señor. Y hoy, Padre Celestial, queremos, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor, y renunciar a todo tipo de enfermedad que haya en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en nuestra alma, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, y que la gracia tuya nos acompañe. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, querida familia, como les comenté, vamos a empezar una nueva serie, y esta nueva serie la hemos llamado Destino, la Restauración. O sea, la idea es que estudiemos la palabra de Dios sobre el tema de la restauración y que vayamos aplicando estos tips y de esta manera vayamos transformando nuestra vida por algo mejor. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 18. Dice, he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Esto es una promesa grande. El Señor sabe que hemos cometido pecados, Él sabe que hemos fallado, pero aquí dice, he visto cómo han actuado, pero los sanaré. O sea, esto es increíble, el amor de Dios manifestado en nuestras vidas a través de esta palabra. Él conoce los pecados que hemos cometido y el dolor que hemos generado en nuestra vida y a los demás, pero la promesa es que Él nos va a sanar. Y dice, los guiaré, les ayudaré y consolaré a los que lloran. De tal manera que no solamente nos va a sanar, sino que nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a consolar a los que lloran. Y sigue diciendo, ofrezco paz a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. O sea, la misericordia del Señor es impresionante, es infinita. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero yo ¿de qué necesito recuperarme? Yo me siento muy bien, yo estoy muy bien, soy muy exitoso en mi trabajo, etcétera. Bien, pues voy a hacerles un pequeño test. Entonces voy a hacer una serie de preguntas y si alguna pregunta usted contesta sí, entonces esta prédica y esta serie va a ser de mucho beneficio para su vida. Y las preguntas son, uno, ¿come o bebe más calorías de lo que su cuerpo necesita? ¿Se queda despierto hasta tarde cuando sabe que necesita dormir? ¿Siente que debe hacer ejercicio pero no lo hace? ¿Tiene temor de casarse? ¿O piensa que su hijo es una amenaza para su vida? ¿Se siente sin fuerzas para asumir nuevos retos? ¿Tiene temores que quisiera superar? ¿Sufre por causa de su conducta emocional? ¿Conoce lo correcto, pero no lo hace? ¿Sabe qué debe hacer, pero no lo hace? ¿O sabe que algo está mal, pero de todas maneras lo hace? ¿Se ha dado cuenta alguna vez que no debe ser egoísta, pero a pesar de esto, usted es egoísta? ¿O ha intentado alguna vez controlar a alguien o algo y se ha dado cuenta de que usted mismo era incontrolable? ¿Tiene personas a su alrededor a quienes no puede controlar? ¿Tiene personas a su alrededor a quienes no puede perdonar? ¿Tiene celos por su pareja? ¿Tiene celos por su trabajo? ¿Normalmente tiene pleitos y discusiones familiares? ¿O reconoce que tiene hábitos que quisiera cambiar? ¿Contesta de manera incorrecta cuando está herido? ¿Cuándo ha tratado de arreglar un problema? En vez de solucionarlo, el daño ha aumentado en vez de haberlo disminuido. O intenta resolver problemas y a menudo los arregla, pero se vuelven peor de lo que estaban cuando comenzó. O quizás tiene tendencia al trabajo extra o a la glotonería o a consumir alcohol o drogas. O
quizás cae en amargura o en sentimientos de culpa muy fuertes, en ira, en furia, piensa mucho en el divorcio, o quizás cae en abuso o en adicciones, adicciones sexuales también, inseguridad, perfeccionismo, hipocondria, relaciones que no valen la pena, retrasos, postergaciones, codependencia con otras personas que quizás están viviendo algún tipo de adicción y usted se volvió codependiente de ellos también. Tiene tendencia a participar en juegos y a dedicarle bastante tiempo a estar jugando en los casinos o en casa o con los amigos. El gasto excesivo, las compras compulsivas, temor, ansiedad, necesidad de control, heridas ahí en su corazón. Tiene tendencia a mentir. Bien, el primer paso para la restauración es comprender que necesitamos liberarnos y admitir que somos incapaces de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestra vida es inmanejable. Como le decía el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo decía, no me entiendo para nada, porque verdaderamente deseo hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer, lo que detesto, eso hago. Y sé perfectamente bien que lo que estoy haciendo es malo, pero no puedo remediarlo. Es el pecado que mora en mí, es más fuerte que yo y que me hace hacer cosas malas, decía el apóstol Pablo en Romanos 7:15. Pero veamos bien, ¿cuál es la causa del problema? La causa del problema es que a veces queremos controlarlo todo. Queremos sentirnos el gerente general del universo. Queremos ser como Dios. Y este es uno de los pecados más antiguos y de las ambiciones más antiguas que tiene el hombre. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos cambiar y no lo hacemos, realmente estamos fallando. Y estamos fallando ante Dios y ante los hombres. Y a veces cuando se presentan situaciones como la que estamos viviendo nosotros en medio de una pandemia y ocurren tragedias como la de Haití nuevamente, que es un desastre, los tornados de la semana pasada en Estados Unidos, las inundaciones en China y en Estados Unidos y en Colombia también, que vuelven ahora los paros de nuevo, generando gran cantidad de pérdidas de dinero y de vidas. Se levantan muchos interrogantes, ¿no? Y tanto creyentes como incrédulos piensan sobre Dios y sus propósitos. Y algunos cuestionan incluso cómo es posible que los cristianos creamos en la existencia de un Dios bueno y todopoderoso a la luz de catástrofes como esta. En un momento de tanta sensibilidad, que el Señor use este mensaje para traer consuelo y claridad de pensamiento a muchos corazones atribulados y confundidos. Esa es mi oración. Y que el Espíritu Santo obre con poder de tal manera que muchos puedan venir a refugiarse bajo las alas del único Dios vivo y verdadero. Al comenzar esta nueva serie de restauración, yo espero que la palabra de Dios obre en su vida y que pueda sanar esas heridas, vencer esos hábitos pecaminosos que lo están destruyendo o que están destruyendo su vida, y que supere los complejos que le han causado tanto dolor en su vida. Así que vamos a centrarnos en tres áreas: heridas, hábitos y complejos. Recordemos que el Señor sabe los pecados que hemos cometido. Pero dice Él, he visto cómo han actuado, pero los sanaré. El Señor quiere sanarnos. Y esta es una gran promesa. Y en esa promesa hay cinco partes. En Isaías 57:18, usted quiere tomar nota. Hay cinco partes de esta promesa. Dice, he visto cómo han actuado, pero los sanaré. Les guiaré y consolaré a los que lloran. Ofrezco paz a todos los que están cerca y a los que están lejos. Entonces, primero que todo,
Es la voluntad de Dios sanarnos. Él quiere sanarnos. Segundo, quiere guiarnos. Tercero, Él quiere ayudarnos a cambiar esos defectos de carácter que tenemos. Y en cuarto lugar, Él quiere consolarnos. Y en quinto, quiere traer paz a nuestros corazones. Debemos estar agradecidos por ese propósito que Dios tiene con esta promesa. Ahora bien, tenemos que reconocer que la vida es difícil, es dura. Estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo imperfecto. Somos dañados por otros y nos herimos nosotros mismos, nos herimos unos a otros. Y la Biblia por algo dice, todos hemos pecado. Y esto significa que ninguno de nosotros es perfecto. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos cometido errores. Nos dañan y dañamos a los demás. Y esta serie de charlas, de prédicas, son para todos. No piense que lo necesita. Escúchela con atención. Y yo sé que la va a poder aplicar en su vida o va a poder ayudarle a otra persona. Pero todos necesitamos restauración, a menos que usted haya vivido una vida perfecta como la de Jesucristo. Pero si no ha vivido una vida perfecta, si ha sido herido, si ha tenido un complejo, si ha tenido un mal hábito del que le gustaría deshacerse, si tiene alguna situación que le está causando dolor, necesita restauración. Necesita liberarse de eso. Ahora la pregunta es, ¿de qué necesita liberarse? Y a pesar del problema del cual se necesita liberar, ya sea en el área emocional, en el área financiera, en el área relacional, espiritual o sexual, lo que sea, siempre los pasos para liberarse van a ser los mismos, curiosamente. Es reconocer la esclavitud, reconocer que de alguna manera estamos sometidos a un yugo que nos está generando dolor, o que nos está generando complejo, o que nos está generando hábitos pecaminosos, en fin. Entender que estamos esclavos de algo, ya sea de un complejo, ya sea de un dolor, ya sea de una herida, de algo, de un hábito, pero tenemos que reconocer nuestro estado de esclavitud. Un esclavo es una persona que no puede dejar de hacer lo que está haciendo, que no es dueño de su libertad, que no puede decir, ok, perfecto, yo voy a dejar el licor a partir de hoy. Voy a dejar de fumar a partir de hoy. Voy a dejar de jugar a partir de hoy. Voy a dejar el vicio de la televisión a partir de hoy. Voy a dejar las maquinitas a partir de hoy. Voy a dejar de comprar el baloto. En fin, tenemos que admitir que no podemos controlarlo todo y que dependemos de otras personas. Tenemos que admitir que somos incapaces de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo. Y que parte de nuestra vida es inmanejable. Algún área de nuestra vida es inmanejable. No la podemos controlar. Y la causa de nuestro problema viene por nuestra tendencia pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros venimos de una vida de pecado de nuestros padres. Y la naturaleza de pecado nos lleva a toda clase de problemas. Y todo ese tipo de problemas vienen manifestándose con esa pregunta que hicimos anteriormente. ¿Tiene alguna persona que no puede controlar? ¿Tiene alguien que no ha podido perdonar? Esas preguntas son fuertes, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede ser que durante nuestra vida hayamos desarrollado algunos defectos de carácter con los cuales tratamos de controlar las personas. Pudiera ser que empezáramos a utilizar la ira para que la gente nos camine y funcione rapidito y muy eficientemente todos los días, y además pues porque tenemos que procurar nuestras metas, y entonces si tenemos una actitud hostil, furiosa hacia la gente, entonces pensamos que todo el mundo está calladito y juicioso, trabajando y rindiendo. La verdad es que están todos atemorizados, esperando que el jefe se vaya para poder respirar.
Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero no obstante, aun cuando somos cristianos, todavía tenemos esa tendencia de hacer cosas malas. Pablo lo entendió. Y él lo dijo, no me entiendo para nada, porque realmente quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hago lo que no quiero hacer. Y hago lo que odio. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y que es incorrecto, pero no lo puedo evitar. Y es el pecado que mora en mí, que es más fuerte que yo y que me hace hacer cosas malas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía él. ¿Suena algo familiar para algunos de ustedes? Bueno, termino diciendo que el primer paso para restauración es que tenemos que entender la causa del problema. Y entender la causa del problema nos lleva a ver las consecuencias del problema. Pero cuando conocemos la causa, conocemos las consecuencias, entonces podemos identificar perfectamente la cura al problema. ¿Cuál es la causa de mi problema? Bueno, primero que todo tenemos que entender que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y Dios tiene control de todo el universo y muchas veces queremos ser como Dios. Queremos controlar el universo, queremos controlar todo lo que está a nuestro alrededor. Usted dice, yo no quiero que nadie me diga qué es bueno, qué es malo, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Yo quiero decidir qué es lo que tengo que hacer y quiero establecer mis propias reglas. Me quiero poner en el centro del universo. Quiero ser mi propio jefe y vivir a mi manera. Bueno, si se siente bien, hágalo. Y lo que realmente está diciendo es que quiero controlar todo lo que esté a mi alrededor. Y entre más inseguro sea usted, más va a querer controlar. Y controlar a otras personas. Y controlar su ambiente. Usted es llevado a hacer esto por causa de su misma inseguridad. Y ese es un problema. Es el problema más antiguo del hombre. Aún Adán y Eva lo tuvieron. Dios los puso en el paraíso y ellos trataron de controlar el paraíso. Dios les dijo, pueden hacer todo lo que quieran. Solamente una cosa no pueden hacer, no coman de este árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron directamente al árbol. Lo único en el paraíso a lo que Dios les había puesto límites. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo, si comes del fruto, van a ser como Dios, controlándolo todo, sabiendo el bien y el mal. Y este ha sido el problema desde el principio, queremos ser como Dios. Queremos estar en control y jugamos muchas veces a ser Dios, negando nuestra humanidad y tratando de controlar todo por razones egoístas. Pensamos que necesitamos estar en el centro del universo. El control es nuestro punto. Queremos estar en control y tratamos de controlarnos a nosotros mismos y a otras personas y todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo tratamos de controlar las cosas? Usted desea controlar lo que otros piensen de usted. Quiere que otras personas conozcan o sepan que usted es una persona íntegra, muy buena, excelente, etcétera, y es la imagen que usted quiere proyectar. Pero usted no quiere que otras personas realmente lo conozcan a usted como es. Usamos máscaras. Pretendemos ser otros, somos falsos a veces, queremos que la gente vea ciertos aspectos de nosotros y escondemos otras partes, otras áreas de nuestra vida que no nos interesa mostrar. Negamos nuestras debilidades, nuestros sentimientos. No queremos que las personas vean nuestro verdadero yo. ¿Por qué tengo miedo de decirle a la gente quién soy? Si te digo quién realmente soy y no te gusta, pues mala suerte porque soy todo lo que tengo, ¿verdad? De tal manera que no tendríamos que tener temor de que la gente nos conozca como somos. Pero normalmente tratamos de mostrar alguna imagen que queremos que la gente tenga de nosotros. Tratamos de controlar entonces nuestra imagen. Segundo,
tratamos de controlar a otras personas. Los padres tratan de controlar a los hijos tratan de controlar a los padres, las esposas tratan de controlar a sus esposos, los esposos tratan de controlar a las esposas, las personas tratan de controlar a otros, los jefes tratan de controlar a su gente y la gente trata de controlar y de manipular al jefe, ¿no es cierto? Países tratan de controlar a otros países. Y usamos muchas estrategias para manipularnos los unos a los otros. Utilizamos la culpa para controlar, utilizamos el temor, utilizamos la salamería, la adulación. Algunos de ustedes usan el látigo, otros usan el silencio para controlar, usan el enojo, la ira. Otros la conmiseración y se victimizan para poder controlar a otras personas. ¿Bien? En tercer lugar, tratamos de controlar los problemas. Nuestros problemas. Somos buenos para eso. Usamos frases como, yo lo puedo manejar, no te preocupes. ¿Realmente eso no es un problema? ¿Puedo manejarlo? ¿Estoy bien? ¿Realmente me siento muy bien? No hay problema. Controlamos nuestros problemas. Y pensamos que no necesitamos ayuda. Y realmente necesitamos ayuda, pero no queremos reconocerlo. Tratamos de controlar nuestros problemas diciendo, puedo dejarlo en cualquier momento. Es que solamente me fumo un paquete de cigarrillos al día. Hay gente que se fuma 3. Y además yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Lo voy a dejar cuando no quiera hacerlo. Y entre más trate de arreglar su problema por sí mismo, peor se vuelve el problema. En cuarto lugar, tratamos de controlar nuestro dolor. ¿Ha pensado usted cuánto tiempo desperdicia huyendo del dolor? ¿Tratando de evitarlo, negarlo, o reduciéndolo, o posponiéndolo, o escapando de él? La gente trata de posponerlo de diferentes maneras. Algunas veces lo hacen comiendo o no comiendo, o fumando o consumiendo drogas o consumiendo alcohol o involucrándonos en otra relación. Y pensamos, esta relación es lo que verdaderamente necesito sentir, completa, significante, apasionante. Y inicia la relación. Y después de un tiempo dice, no era por aquí. Y termina la relación y ha causado dolor y usted mismo se ha causado dolor también. Y viene una relación tras otra y va dejando una historia de dolor. O desarrolla algún tipo de hábito compulsivo para tratar de controlar su dolor. Se vuelve abusivo y se enoja con otras personas. Se vuelve crítico y prejuicioso para esconder su dolor. O se deprime. Hay muchas formas de tratar de controlar nuestro dolor. Nuestro dolor viene cuando nos damos cuenta que realmente estamos a solas y que estamos solos, sin Dios. Y que no podemos controlar nada. Y eso nos atemoriza. Así pues que el primer paso para la restauración es aceptar y entender que usted no va a mejorar por sí mismo y tiene que afrontarlo, tiene que aceptarlo. No lo niegue. Porque cuando usted lo acepta, va a poder empezar a solucionar el problema sabiendo que ya lo tiene y que no lo ha podido solucionar. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de tratar de controlarlo todo? Dijimos que cuáles eran las causas, ahora vienen las consecuencias. Y van a generarse 4 problemas. Primero que todo, el temor. Cuando usted no puede controlar algo, entra temor en su corazón. Como Adán. Cuando el Señor lo llamó y le dijo, Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y se escondió. Dijo, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nos atemorizan que alguien nos descubra quiénes somos realmente, cómo somos de falsos y qué hemos hecho. Y por lo tanto no permitimos que nadie se nos acerque realmente a nosotros en una amistad sincera y no podemos abrir nuestro corazón porque notarán interiormente que estamos asustados y no queremos que nos descubran. Y por tanto disfrazamos nuestra imagen y pretendemos que no es real. Llevamos nuestras vidas con temor, atemorizados de que alguien nos vaya a rechazar o que no nos amarán
o que no les seremos simpáticos porque no saben realmente lo que somos. Pensamos que les gusta una imagen de nosotros y pensamos que si supieran realmente cómo somos, quizás no les gustaríamos y no podríamos disfrutar de esas amistades que tenemos. Así que nos resentimos por eso y nos llenamos de temor cuando tratamos de controlarlo todo. En segundo lugar, tratar de controlar todo nos lleva a una frustración. Es frustrante tratar de controlar absolutamente todo y ver que realmente hay cosas que están por fuera de nuestro control. No podemos ser el gerente general del universo. Nos gustaría jugar a ser el Dios y que la cosa funcionara como nosotros queremos. Pero no hay tal. Hay limitaciones. Hay habilidades. Y siempre hay gente que puede más que tú. Y hay gente que puede menos. De tal manera que no se trata de controlarlo todo. Y recuerdo que cuando mis hijos eran chicos, nos sentábamos a jugar en el Atari o en alguna maquinita de estas electrónicas. Y yo me sentaba ahí con mi hijo a compartir y a jugar un poco. A la niña nunca le gustaron los juegos, pero a mi hijo Miguel sí le gustaban. Y mi hijo José me invitaba, papi, juguemos. Bueno, íbamos a jugar. Pero para mí era frustrante porque nunca podía ganarle, definitivamente. Salían los marcianitos y yo disparé, tin, 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 bim, 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 y salía uno y mataba a uno y salían 20 más. Y trataba de eliminar unos cuantos de esos 20, salían otros 40. Y bueno, finalmente siempre perdía. Era muy frustrante para mí, pero disfrutaba ese tiempo con los niños. Pero así son los problemas en la vida. Usted soluciona un problema y sale otro. Estamos en un mundo caído y la vida es solucionar problemas realmente. Tratarlos y manejarlos de la forma adecuada. Y de una manera que no nos hagan daño, que podamos vivir y convivir tranquilos y disfrutar de la buena relación con las demás personas. No enmarcados en un resentimiento, no enmarcados en el dolor, no enmarcados en la falta de perdón, no enmarcados en una posición que nos lleva a impedir que la gente se nos acerque un poquito más porque ahí vamos a explotar. Necesitamos apreciar la vida y tratar de llevar una vida en armonía. Pero cuando nos damos cuenta que no podemos controlarlo todo, sentimos una tremenda frustración. En tercer lugar, nos genera fatiga, nos cansa. El tratar de controlarlo todo estresa, agota. Tratar de controlar todo pretendiendo que todo está bien y negar algo lleva mucha energía, desgasta. Por eso en el Salmo 32, el rey David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero ojo con esto, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bien, la mayoría de las personas tratan de esconder el dolor y huyen del dolor, manteniéndose ocupados. Y pensamos, no me gusta cómo me siento y me deprimo, entonces prefiero tener mi mente ocupada y estar tan cansado que finalmente cuando llegue a mi casa a dormir, esté tan absolutamente agotado que no alcance a poner mi cabeza en la almohada y esté dormido. Huimos del dolor, pero estamos constantemente en él. Y muchas veces trabajamos hasta el cansancio, hasta agotarnos, para evitar darle lugar al dolor. A veces nos involucramos en pasatiempos tontos, desperdiciando el tiempo, pero lo que queremos es estar ocupados y no pensar en el dolor. Si está en un estado de constante fatiga y siempre agotado, pregúntese, ¿de qué dolor estoy huyendo? ¿Qué problema no quiero afrontar? ¿Y qué me motiva y me conduce a trabajar y trabajar y trabajar? En cuarto lugar, el tratar de controlarlo todo es un completo fracaso. No puedo controlarlo todo con mis fuerzas, sin depender de otras personas.
En Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. De tal manera que el secreto es confesar nuestros pecados y alcanzar la misericordia de Dios. Y en la Biblia está muy claro, dice que debemos confesarnos las ofensas unos a otros para que seamos sanados. Muchas veces vivimos con dolor en nuestro corazón, en relaciones rotas, y estamos conviviendo en el mismo lugar, pero la relación está rota, tratamos de ignorarlo, decir si acaso buenos días, eso no es suficiente. Necesitamos vivir en armonía, necesitamos ser honestos, dar la debilidad que tenemos, nuestras faltas, nuestros fracasos. Y nosotros aquí en la iglesia, desde el principio nos hemos comprometido en ser un lugar seguro donde la gente puede hablar acerca de sus problemas, de sus heridas, de sus complejos, de sus hábitos, y no ser afectados por la crítica, sino que debemos tratarnos internamente como una familia, como compañeros de lucha. Y me da mucho dolor ver cuando hay algunas personas que tienen esa relación tirante y de alguna manera indiferente y egoísta. Tenemos que reconocer que no hay ninguna persona que tiene todo bajo control, solamente Dios. Todos somos débiles en diferentes áreas y nos necesitamos los unos a los otros. De hecho, nos necesitamos los unos a los otros porque nos volvemos espejo para los demás, para revelar las heridas de unos hacia los otros. No siempre nos damos cuenta de cuáles son nuestros defectos de carácter. Una persona orgullosa, por ejemplo, todo el mundo la nota, pero la misma persona piensa que no lo es. Es como el mal aliento. Todo el mundo lo siente, pero la persona que lo produce no lo nota. Y por eso es muy importante que vivamos en comunidad y que trabajemos juntos. Hacemos reuniones de hogar y de hecho durante esta campaña vamos a tener abiertas las puertas de la iglesia para recibir a las personas que quieran algún tipo de orientación con relación a sus problemas, a sus hábitos, con relación a sus dolores, a sus heridas. Y vamos a estar atendiendo de lunes a viernes todas las noches, de 6 a 8 de la noche, en la iglesia Alianza con Dios en la avenida 127, número 18C16. Y allí lo recibimos con mucho gusto y vamos a estar haciendo los talleres que corresponden a cada una de estas charlas que vamos a estar haciendo cada domingo. Así que si usted quiere participar en estos grupos, lo invitamos a que nos acompañen y con mucho gusto le vamos a atender. Vamos a hacer un grupo muy pequeño, de tal manera que sea un grupo de máximo 10 personas, el que vamos a estar haciendo cada día. Pero la idea es poder atender a muchas personas. Así que los invitamos a que nos escriban por el WhatsApp, que reserven su cita y con mucho gusto los atendemos de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Y vamos a hacer unos talleres que les van a ayudar para poder superar estas situaciones que pueden estar viviendo. Bien. A veces pensamos, cuando tenemos problemas, que nuestro problema no es tan malo, ¿verdad? Y pensamos que finalmente no es tan grave, ¿verdad? Si me fumo 10 cigarrillos al día o 20 cigarrillos al día, pues bueno, no le hago nada mal a nadie porque siempre salgo a fumar a un sitio que sea ventilado y no pasa nada. Pero el problema es que no puedo durar más de una hora sin fumar. Entonces, bueno, yo me las arreglo para poder ir a fumar, ¿no? Dice alguna persona. Y piensa que ese problema no es tan malo, ¿verdad? Otras personas piensan que el alcohol no es tan malo, porque finalmente lo disfrutan y todo lo demás, y a la larga, bueno, pues sí, después vienen las situaciones críticas, ¿no? De que no me acuerdo qué fue lo que hice, que le embarré por este lado, por el otro, que dije algo que no debía decir, en fin. Y pensamos que el problema no es tan malo. Y esto se llama negación. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan malo tiene que llegar a ser el problema antes de admitir que necesita ayuda? Eso es algo que tenemos que contestar. O, ¿qué tan doloroso tiene que llegar a ser ese daño, esa relación, ese dolor, ese problema, esa memoria, antes de que admita que necesita ayuda? Lamentablemente,
es el comportamiento humano, la naturaleza humana, que nunca cambiamos hasta que nuestro dolor se vuelve más grande que el temor a cambiar. No cambiamos cuando vemos la luz. Cambiamos cuando sentimos el calor del incendio. Y el matrimonio comienza a destruirse, o los niños comienzan a ir por malos caminos, o cuando recibe esa llamada telefónica en medio de la noche que tanto temía y recibe una mala noticia. Ahórrese ese dolor y comience ya su proceso de restauración. Recuerde que Dios nos susurra en momentos de nuestros placeres, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios. Permite que eso nunca lo mueva a buscar ayuda, a enfrentar el hecho de que ha estado ignorando su dolor o su problema durante 10 años o 20 años o quizás 30. Ahora, ¿cuál es el nivel actual de su dolor? Eso es una luz de advertencia. Escúchela, porque aunque parezca muy bajita, es algo que está generando una afectación en algún lugar. Y en la medida en que la luz se aleja, pues la vemos cada vez más pequeñita, ¿verdad? Pero en el lugar donde está, es capaz de incendiar un bosque. La otra respuesta típica es, no, está bien, pero yo lo puedo resolver. Yo resuelvo mis problemas, no te preocupes. Eso está bajo mi control, tranquilo. Y en esta serie de restauraciones para alguien más, piensa alguno, ¿verdad? Eso también se llama negación. A menos que haya tenido una vida perfecta. Hay algunas cosas con las que necesita tratar. Usted dice, puedo manejar mi problema, puedo cuidar esto, etcétera. Pero el hecho es que usted, si pudiera manejarlo, lo hubiera hecho ya. Pero usted no puede, no ha podido, no lo ha hecho y por lo tanto no lo hará. Necesita ayuda. Si hubiera podido controlar ese problema, no sería un problema hoy. Ya no lo tuviera. Pero no puede. Por lo tanto, no podrá en el futuro hacerlo solo. Y esta negación es tan antigua como Adán y Eva. Ellos tenían el mismo problema. Huyeron a esconderse detrás de un arbusto. Dios los había creado a ellos, pero Dios también había creado ese arbusto. Y pensaron que se podían esconder detrás de una obra de Dios. Es absurdo pensarlo. Es ilógico. Algunas veces le pregunto a las personas, ¿le ha contado a Dios acerca de este problema? ¿De ese hábito? ¿De ese complejo que tiene? Y algunas veces me contestan, ah, no, yo no quisiera que Dios supiera de esto. Esto lo manejo yo mismo. Dios lo sabe todo. Es una tontería pensar que Dios lo ignora. No puede mejorar hasta que confiese y afronte sus faltas y admita que es incapaz. ¿Bien? Entonces ya hemos visto primero la causa, ya hemos visto las consecuencias, ahora vamos a ver la cura. Y el primer paso en la restauración es admitir mi incapacidad. La Biblia dice que al admitir mi debilidad encuentro fortaleza. Esta no es una idea popular en la cultura nuestra, ¿no? De autosuficiencia, de que yo soy el que puedo y el que lo hago y con mi esfuerzo lo hice. Levántese por sí mismo, no dependa de nadie. Sea como el llanero solitario y logre el éxito solo. Pero el primer paso esencial para la restauración es declararnos incapaces de lograrlo por nosotros mismos. Porque ya lo hemos intentado y no lo hemos logrado. Así que seamos honestos con nosotros mismos. Necesitamos a otras personas que nos ayuden y necesitamos a Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, decía el apóstol Pablo. Admitir que no soy Dios, admitir que no lo puedo hacer todo yo solo, significa que reconozco tres hechos importantes en mi vida. Y la madurez viene cuando reconocemos estos tres hechos en nuestra vida. Primero que todo,
admito que soy incapaz de cambiar mi pasado. ¿Quién puede cambiar su pasado? Nadie. Nadie puede cambiar su pasado. Duele. Todavía lo recuerdo. Pero el resentimiento en el mundo no lo va a cambiar. Somos incapaces de cambiar nuestro pasado. Tratamos de cambiarlo, pero no podemos. Definitivamente el pasado ya pasó y quedó ahí. Y es inmodificable. De tal manera que tenemos que aceptar nuestro pasado. En segundo lugar, tenemos que admitir que somos incapaces de controlar a otras personas. Tratamos de controlarlos, seguramente nos gusta. Y quizás nos guste manipularlos y utilizar toda clase de pequeños trucos, pero no funciona. Somos responsables de nuestras acciones y no de las acciones de los demás. No puedo controlar a otras personas. Admito que no soy capaz de hacer frente a mis hábitos, a mis comportamientos y a mis acciones. Las buenas intenciones no son suficientes. ¿Cuántas veces ha intentado y ha fracasado? La fuerza de voluntad no es suficiente. Usted necesita algo más que fuerza de voluntad. Usted necesita a Dios porque Él le hizo para que usted lo busque y lo necesite y le ayude. Pero si usted se resiste, definitivamente va a tener una demostración de orgullo delante de Dios. Y usted cree que lo puede solo. Está siendo arrogante con Dios. Y Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se opone al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Usted quiere estar enfrentado con Dios? Póngase orgulloso. Pero si quiere tener la gracia de Dios, póngase humilde delante de Dios. La gracia es un poder maravilloso para cambiar las vidas de las personas. La gracia es el poder de Dios que nos da para hacer los cambios en nuestra vida que necesitamos hacer y que Él desea que nosotros hagamos. Es el poder para cambiar. Y para que usted se libere de las heridas, complejos, problemas de su vida, necesita la gracia de Dios. Ahora bien, ¿cómo la obtengo? Solamente de una forma, siendo humilde. Practique la humildad. Entrénese en ser humilde. Muera a sí mismo. Agache la cabeza. Y tenga tiempos de humildad hacia las personas. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué cambios necesita en su vida? ¿Qué herida o qué complejo o qué hábito ha estado tratando de ignorar? Para muchos de ustedes este paso será el más difícil porque reconocerlos, esas heridas, esos complejos, es lo más difícil que hay. Pero me alegra que el número uno sea este. Reconocer que necesitamos ayuda. Reconocer que tenemos esos complejos, esos hábitos en nuestra vida. Pues cuando terminemos este paso, cuando reconozcamos, cuando pasemos esta dificultad y podamos admitir que realmente tenemos un problema, que tenemos una necesidad, que tenemos una herida, entonces es el principio de la sanidad. Es muy difícil para muchos de nosotros admitir que tenemos problemas, porque puede ser un poco humillante, podemos pensar que lo sea. Y tenemos que reconocer que no somos dioses, que no tenemos control de nada, tanto como nos gustaría y que todos estuvieran bajo nuestro control. Pero realmente no tenemos el control. Y si le cuesta eso a alguien, no se va a sorprender porque lo saben. La gente sabe que no tenemos el control. Dios lo sabe, usted lo sabe. Usted solamente necesita admitirlo. Significa ser honesto y afrontar un problema que ha querido ignorar por mucho tiempo. Y por lo tanto quiero invitarlos a que nos acompañen durante este tiempo, esta serie, que va a ser más o menos de unas 10 charlas sobre el tema, para que juntos podamos reconocer ese tipo de problemas que podamos tener
y que con la ayuda de Dios logremos superarlos. Y si usted quiere una ayuda personalizada, con mucho gusto lo vamos a atender en la iglesia. Puede escribirnos al chat de la iglesia o puede buscarnos en la guía telefónica Iglesia Alianza con Dios. Aquí aparecen los teléfonos y con mucho gusto lo vamos a atender. Como les dije, vamos a estar atendiendo a las personas de 6 a 8 de la noche en la avenida calle 127, número 18C16. Por favor, llame al teléfono que aparece en pantalla y haga su cita. Muchísimas gracias. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Padre Celestial, llevaste toda enfermedad y toda dolencia que había sobre nosotros y por las llagas de Jesucristo hemos sido nosotros curados, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque es tu voluntad, Señor, que seamos sanados, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú quieres, Señor, que vivamos en armonía, en paz, en coinonía, Señor, los unos con los otros, Dios. Que podamos, Señor, juntos alabarte, exaltar tu nombre, Señor. Hablarnos con amor. Dice tu palabra que en esto conoceremos que somos tus discípulos, que nos amamos los unos a los otros. Gracias, Señor, porque este texto guía que hemos tomado para el estudio de hoy, Señor, que está en Isaías 57:18, dice que has visto cómo hemos actuado, pero nos vas a sanar. Conoces nuestra condición y nos vas a sanar. Gracias, Señor. Gracias porque también prometes que nos vas a guiar y nos vas a ayudar, Señor. Gracias también porque nos vas a consolar, Dios. Gracias, Señor, porque también nos ofreces paz a todos, a los que estamos cerca y a los que están lejos. Gracias, bendito Dios del cielo, por esta serie que hemos empezado hoy. Te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, nos ayudes a ayudarle a muchas personas a sanar sus corazones, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Querida familia, los esperamos esta noche en nuestro devocional diario a las 8 de la noche vía Zoom con el ID que aparece a continuación. Dios les bendiga.